Después de los problemas que tuvimos las últimas dos, volver a estar adelante, ganar, es una satisfacción enorme, una sensación muy grata para todo el equipo, ¿no? Desde el viernes marcaste el ritmo. Anduvimos muy bien, todo el fin de semana muy bien, no nos equivocamos, que creo que fue la clave del éxito, no equivocarnos en ningún momento. Te llevaste un poncho que querías y mucho. Y sí, hacía falta este resultado para volver a estar adelante y bueno, entrar de vuelta en ritmo todo el equipo, ¿no? Habían sido dos golpes muy duros para el equipo, las dos carreras que abandonamos con todos los autos, así que para nosotros hoy es volver a arrancar. Veníamos de una mala racha que, gracias a Dios, creo que se terminó esta carrera. Esperemos seguir así. Bueno, hay que seguir trabajando con el equipo, con el auto, nosotros. Así que vamos a seguir en ese camino porque están los resultados que son buenos, ¿no? No fue fácil sobre el final, se sufrió mucho. No, para nada. En el plan anterior, un poquito antes de la mitad, se nos rompió una goma trasera. Y bueno, le dimos todo el plan en llanta. La verdad que pudimos perder 10 segundos con la punta. La verdad que vinimos muy rápido, arriesgando más de lo normal para poder llegar donde estamos. Y ahora en este, en llanta, vinimos todo el tramo casi, así que nos costó bastante, pero bueno, imagínate que en el asfalto con la llanta no agarra nada, pero bueno, no nos pudieron descontar, David que venía atrás, así que estamos muy contentos. Ayer hicimos el gasto de la carrera, se puede decir, y hoy salimos a cuidar un poco, así que bien, muy contentos. Una carrera muy técnica. Sí, ayer estaba, la segunda pasada estaba muy rota y había que ser muy prolijo en ir por arriba el camino y no golpear el auto. Así que la verdad que el auto impecable, no le pasó absolutamente nada. Así que bueno, muy contentos por el auto, por el equipo, por todos que hicieron un gran trabajo. Que se dé esto, increíble. Lo venimos buscando hace rato, así que bueno, muy feliz por todo, por el equipo, por los sponsors, por la gente, así que bueno, nada, no puedo ni respirar. Un esfuerzo totalmente privado, ustedes hecho en tu provincia, en tu ciudad, en tu pueblo. Sí, el auto desde cero hecho en nuestro taller por Luciano, así que todo mérito del equipo, de la gente propia, de mi familia. Muy agradecida realmente a todos, no tengo palabras y muy contenta también por estos puntos que nos hacen quedarnos primero en el campeonato. Muy lindos tramos todos, la gente de Catamarca muy buena y la carrera espectacular como siempre. ¿La disfrutaste? ¿La sufriste? Al principio la sufrí porque tuvimos muchas roturas, rompimos un pre-cap, rompimos una rótula, una goma el primer día. Y así todos salimos ilesos, terminando segundo, y hoy ya la disfruté mucho más.